En realidad, París es el comienzo de la negociación, porque evidentemente va a haber que revisar en la próxima década estas propuestas de los países para lograr efectivamente que se llegue a este nivel. No es que es imposible, sino que así como están las cosas es muy difícil, y eso va a depender de muchas cosas, va a depender fundamentalmente de la ayuda que pueda venir de la tecnología, que puede hacer que la energía solar sea más competitiva que lo que es actualmente, bastante más competitiva, que se pueda usar el hidrógeno como fuente para impulsar vehículos, como ya se están lanzando en Japón a nivel comercial. En fin, que la tecnología puede jugar un papel muy importante, pero para que la tecnología pueda jugar ese papel importante, los países, los gobiernos deben tomar medidas que alienten el desarrollo de tecnología y desalienten el uso de los combustibles fósiles. Estamos ya en otro momento, en un momento donde ya el cambio climático se está produciendo y donde no importa lo que se haga con la mitigación, en los próximos 30 o 40 años el clima ya va a cambiar en forma que no podemos evitarlo. Y eso es porque los gases de efecto invernadero, fundamentalmente el dióxido de carbono, dura muchísimo en la atmósfera. Entonces, lo que vamos a tener de concentraciones en los gases de efecto invernadero en los próximos 30 o 40 años es todo lo que hemos emitido hasta ahora, más seguramente lo que agreguemos. Y lo que agreguemos, sea mucho o poco, no va a modificar mucho las cantidades totales. Entonces, este es un problema grave, porque en los próximos 30 años o 40 años los efectos del clima ya están. Y entonces lo único que nos queda es la adaptación. Ahora, para la segunda mitad del siglo, es crucial lo que hoy hagamos con la reducción de emisiones. Entonces, las dos cosas son necesarias, porque no podemos evitar la adaptación, y la mitigación es fundamental para que no lleguemos a escenarios de 4 grados de calentamiento, en los cuales la adaptación sería muy difícil. Y en todo caso, las dos cosas pueden ayudar a aminorar los daños que puede producir el cambio climático.